Cuando Guzmán manejó ilegalmente este bus, salió a la luz el nombre de Johnny Pardavé, el candidato al Congreso, aportante de la campaña y empresario de transportes. Precisamente, Pardavé es dueño del bus y también fue denunciado por esta joven periodista, Ángela Canto, quien lo acusa de difamación tras haberlo sentenciado a pagarle sus honorarios como asesora. Yo tengo pruebas para poder demostrarle que realmente está faltando a la verdad y creo que es un chantaje de una persona que siempre ha querido hacer esto y, ojo, hay que tener cuidado porque hay otros candidatos también que están con ella Pero hay que pagarle a la gente, El temor está, existe, Claudio, por supuesto que sí, pero obviamente tengo años trabajando, tengo 27 años y no me voy a amilanar por una persona que tiene poder económico, no me voy a amilanar, nunca lo he hecho, es por eso que actualmente, por consejo de mi abogado, estoy procediendo legalmente a hacerlo. Incluso me han dicho, Ángela, tienes las de ganar porque este señor lo que ha hecho en televisión es difamarte. En este mensaje le dice, Ángela, tus publicaciones jodieron mi imagen y reputación en el Partido Morado. Ellos están actuando. En fin, la hipocresía. Ese mismo mensaje de supuesta decencia que ha gobernado el país por 20 años.